Hola a todos, soy Mago. Hoy quería hacer este video que es algo diferente a lo que subo a mi canal. Normalmente yo subo sobre mi música y todo eso. Pero hace 6 días, bueno, hace una semana más o menos fui a Querétaro y quería contar una experiencia que tuve con otras personas. Aquí hay una imagen de Querétaro, de internet. Y bueno. Nosotros fuimos, fue como por parte de mi universidad, por así decirlo, y fuimos a este evento, a iFestival, del 1 al 4 de septiembre. Estuvimos todo este lapso y bueno, la madrugada del 4 de septiembre fue cuando pasó eso. Antes de ir a Querétaro, yo estuve investigando sobre lugares embrujados de allá y encontramos varios, pero hay uno que quedaba muy cerca del hotel, del hostal en el que estábamos, el Museo Nacional de Querétaro, que es este. También es una imagen de internet. Bueno, entonces este video se va a dividir en tres partes. La primera, voy a hablar de lo que pasó estando ahí en el museo. La segunda, voy a hablar de lo que sintió cada quien. Bueno, cada uno de los que estuvimos presentes. Y la tercera voy a mostrar un audio que yo grabé con el celular. Y que se escuchan cosas medio extrañas, ¿no? Bueno, vamos a dibujar. Ok, voy a usar esto para tratar de dibujar lo que pasaba, ¿no? Bueno, éramos 8 personas las que estábamos ahí. Entonces, ok, y 8. Bueno, estábamos afuera del Museo Nacional de Querétaro a las 12 de la madrugada, más o menos, poco más, y estuvimos hablando. Nuestro plan era hablar afuera del museo sobre cosas que nos habían pasado sobrenaturales, por así decirlo. Y nos sentamos afuera donde había una estatua. Y después de como un minuto o menos salieron dos vigilantes. Ahí está, dos vigilantes. Y una amiga le preguntó a uno de estos, que a él. Era uno más viejo y otro era muy joven. Le preguntó al que estaba un poco más viejo, que él había visto algo, porque habíamos escuchado que habían cosas paranormales. O qué, cuál era su experiencia trabajando ahí. Él nos había dicho que personalmente no había visto nada, pero que hay mucha gente que ve cosas, que escucha cosas, que ve a un niño que escucha como aplausos con manitas chiquitas, que escuchan que golpean las puertas, las paredes, cosas así. Y que incluso había gente que, sin saber lo que pasaba ahí, antes de entrar no se animaba porque sentían como una mala vibra. Y nos dijo que este, el otro vigilante, él ya había visto algo, que le preguntáramos a él. Y bueno, le preguntamos y él nos dijo, en pocas palabras, que entráramos nosotros mismos para vivir esa experiencia, para que nosotros lo veamos, ¿no? Entonces, todos nos animamos y bueno, él sacó su linterna. Esta es la linterna, esta es como la luz. Entonces, entramos los 8. Eran 6 compañeras, 6 amigas. Un compañero y yo. Éramos 8. Entramos, nos animamos todos y estuvimos caminando. Y al momento de que llegamos a un lugar como, que era como unos túneles, él nos había dicho que en esos túneles habían encontrado fetos de una monja capuchina, porque ella era como un ex convento de monjas capuchinas. Entonces, que ahí se encontraron fetos y se intuían que era de una monja. Entonces, cuando estamos ahí, todos se estaban poniendo nerviosos, algunos se estaban asustando. Y mi novia me jaló y me dijo que no quería estar ahí. Que le pregunté que si tenía miedo y dijo que no, que simplemente no quería estar ahí, que se sentía incómoda. Entonces nos regresamos todos al museo, a la entrada del museo. Y nos dijo el vigilante, que podíamos subir a la terraza, porque ahí no estaba tan pesado como aquí, como en los túneles. Entonces nos animó mi novia
Mi novia nos animó. Y un amigo. Un compañero. Mi novio y un compañero se quedaron afuera. Entramos seis. Entonces subimos a la terraza y nos asomamos por un balcón. Nos dijo que nos asomáramos por un balcón. Antes de llegar a la terraza había un símbolo masón. Cuando pasó el símbolo masón, luego luego dijo el vigilante que podíamos grabar lo que queríamos, que no se iba a molestar. Entonces, como mi celular no graba muy bien, decidí grabar audio. Me dijo una amiga que grabara audio y pues empecé a grabar el audio que les voy a enseñar al final de este video. Bueno, estamos arriba en la terraza. Nos asomamos por un balcón, una especie de balcón, y no vimos nada. Ah, también me faltó decirles que una de mis amigas ve cosas. Está muy asociada con la brujería y todo eso. Entonces ella ve cosas. Es de esas personas que tienen como esa habilidad, por así decirlo, de ver cosas que otros no. Bueno, ya estamos ahí, no vimos nada y nos regresamos al museo, a la entrada. Poco antes de la entrada, dijo el vigilante que si querían volver a los fetos, a donde estaban los fetos. Entonces nos animó una compañera. Y otra compañera tampoco se animó. No se animó ni una. Entonces ya quedábamos cuatro, tres personas y yo. Fuimos otra vez aquí, a la entrada de los túneles. Era un poco angosto, pero tampoco tanto. Lo suficiente como para pasar dos personas al mismo tiempo. Entonces, llegando ahí, nos volvimos a animar. Y luego yo dije, bueno, voy a subir. Y subí, y bueno, voy a jugar como un croquis. Esta es como la entrada. Entras y luego luego que entras hay unas escaleras. Subes esas escaleras y girando hacia acá está la otra terraza, ¿no? Entras, subes unas escaleras y llegas a una terraza. Pero también, ok, digamos que esto es como una pared. Entonces entrabas y podías seguir derecho y había como un fondo. Es más largo, pero pues aquí no me cabe por los monitos. Subías y en vez de subir las escaleras podías seguir derecho y topabas con una otra pared. Y subiendo las escaleras, si dabas, en vez de dar vueltas hacia acá, podías dar vuelta también hacia acá y también topabas. Estaba más lejos, pero no cabe. Bueno, entonces yo llegué como aquí a media escalera. Estaba grabando el audio, acercando el celular a muchas partes. Y subí con el vigilante, ¿no? Hasta acá. Entonces el vigilante dijo, asómate acá, donde les digo que había como otro fondo. Me asomé. Era como una especie de pared y tenía como un hoyo enorme donde se veía como otro túnel. Entonces me asomé y yo no vi nada. Me regresé y ya le dije que no había visto nada. Subimos a la terraza. Seguimos el camino y subimos. Ahí. Ah, pero antes de subir, yo volteé hacia acá y una de mis amigas se quería meter, pero la jaló otra de mis amigas que estaba más atrás de ella. Y dije, bueno, no se van a subir. Entonces le seguimos. Estuve viendo, no pasó nada, estuve grabando. Dijo que guardara silencio y estuve guardando silencio todo ese tiempo. Entonces, regresé, bajé y nos regresamos a la entrada del museo, el Museo Nacional de Querétaro. Entonces, estando ahí afuera, nos dijeron nuestros compañeros que están afuera que se había escuchado un grito adentro. Y nos preguntó que quién había gritado y nosotros, ninguno de nosotros había gritado nada. No escuchamos tampoco nada, no había nadie más adentro más que nosotros. Incluso el mismo guardia entró a buscarnos porque él también escuchó el grito. Se asustaron un poco, nos asustamos un poco porque nadie había gritado. Entonces nos dijeron que no habíamos visto nada. Después de esto les voy a decir lo que vieron algunas personas de las que estamos ahí. Pero ahí yo no había visto nada y dijo que era porque había luz. Entonces dijo que si nos animamos a entrar a los túneles, pero esta vez sin linterna. Todo estaba apagado, todo, 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 pero teníamos la linterna. Entonces esta vez iba a ser sin linterna y una amiga
Pues no, no entró. Y solo íbamos a entrar nosotros dos, la que ve cosas, mi amiga que ve cosas y yo. Entramos y cuando íbamos a medio camino llegó otra amiga y ya éramos los tres, ¿no? Llegando a la entrada de donde están los fetos, entramos sin luz. Ah, pero al lado de donde estaban los fetos había como una puerta y una ventana muy oscura. Digamos que esta es una ventana. Estaba una ventana muy oscura al lado. Yo la verdad no la recuerdo. Todos la vieron, menos yo. Todos. Los siete que iban ahí, menos yo. Había una ventana, una puerta. Había como un cuarto muy oscuro. Todo estaba oscuro, pero es de esas veces que ves algo más oscuro que lo demás. Y estaba como aquí. No, es que aquí no me cabe. Estaba al ladito de los túneles, como a 6, 8 pasos. Bueno, esa ventana ponía muy nerviosa a una de mis amigas. Le daba mucho miedo. Y bueno, subimos. Otra vez subimos por aquí. Todo apagado, todo, todo, todo apagado. Y nos fuimos por aquí. Llegamos hasta arriba, de nuevo de la terraza, pero sin luz, sin nada. Ahí nos empezó a platicar el vigilante, como cosas de él, ¿no? Que él era de México, del DF, que también, que él era, ¿cómo decirlo?, devoto a la Santa Muerte. Y nos empezaron una plática muy rara. Se las pondré al final del video también. Dura muy poco. Bueno, dura más o menos, pero le pondré lo más esencial. Bueno, después de eso, una amiga escuchó algo ahí arriba, una señora. Las dos amigas que llevan ahí escucharon algo. Yo no escuché nada. Soy muy distraído. Escucharon algo y voltearon. Una volteó y la otra la jaló. Entonces, estuvimos platicando y bajamos. En este momento, cuando íbamos más o menos bajando la escalera, yo sentí que el aire no me alcanzaba, que tenía que respirar mucho más rápido porque se me agotaba rápido el aire. Pero después de unos segundos me estabilicé y pasé como si nada, sin problemas. Salimos al final del museo, en la entrada, por así decirlo. Sí, es la entrada donde estaba la estatua. Empezamos, el guardia este, el que nos metió, nos empezó a platicar lo que él vio, porque él no, hasta el momento no nos había platicado qué había visto. Lo que vio como las partes de una persona de las rodillas para abajo, una vez que fue al baño, su primer día de trabajo. Y se quedó pasmado y después corrió. Y que él escuchaba cosas también. Y que una vez que iba cerrando, había un tipo de almacén, así nos dijo él, que nunca se cierra. Pero que no le habían dicho eso y él la cerró. Y que al momento que lo cerró, vio a alguien corriendo. Después, él nos dijo que el audio que yo grabé, ahí vamos a captar todo. Y sí, no se equivocó, captamos unas cosas muy extrañas que les enseñaré al final. Y bueno, aquí llega la parte 2 del video. Aquí voy a contar lo que sintió cada quien. Vamos a poner que esta es mi novia. Se llama Alondra. Ella dijo que el momento que me jaló no quería entrar porque en su casa murió un pariente de ella y sintió esa misma sensación de incomodidad cuando estábamos afuera de donde estaban los fetos, en los túneles. Mencionó eso, que no tenía miedo, que solo sentía que no quería estar ahí porque sintió esa sensación de que había alguien muerto ahí. Y todos concluimos en que sentimos algo que había ahí, pero que no quería que lo viéramos. Este es mi compañero. Él solo dijo que vio cosas, pero que no quiso entrar. Este soy, digamos, yo, porque yo tampoco vi mucho. Yo solo sentí eso que les dije del aire, que sentí que me faltaba, y yo tenía mucho la sensación de que alguien nos estaba viendo. Esta es mi amiga Ángeles, Tati. Ella nos dijo, ella fue la que intentó de entrar cuando estábamos afuera de la entrada de los túneles. Cuando les dije que yo iba como a media escalera,
digamos, que iba como aquí, que la vi, que la jalaron, la jaló mi amiga que ve cosas. Ella dijo que al momento que la jalaron, ella sintió que se le tapó el oído derecho, que fue justo cuando la jaló nuestra amiga. Ay, que también ella y otra amiga, digamos esta, escucharon a un gato o un niño, ¿no? No sé muy bien. No saben muy bien qué se escuchó. Y nadie más lo escuchó más que ellas. Y mi amiga que ve cosas. Ella escuchó todo. Bueno, esta es mi otra amiga, Gaby. Gabriela. Ella solo estaba asustada. Ella fue la que escuchó lo del gato. Y estaba cerca de mi amiga Dani. Dani dice que veía como un hombre, como una presencia. La que se asustaba con el cuarto oscuro que les dije era esta amiga Dani. Ella sentía que había alguien ahí y la ponía muy perturbada. Lo curioso era que cuando ella contó que miraba hacia el cielo para no ver el cuarto, pero mi amiga Tati, que es esta, ella dijo que siempre la vio mirando hacia abajo. Y mi amiga Mons, que es esta, digamos, la voy a dejar al final, dijo que siempre vio que estaba volteando hacia el frente, que muy rara vez volteaba hacia abajo. Entonces, las tres estaban de acuerdo en otra cosa. Mi amiga Tati, que había volteado hacia arriba, hacia abajo mucho. Mi amiga Monse, que volteaba mucho hacia el medio, hacia la vista normal, un poco alta. Y la misma Dani volteaba hacia arriba. Ella dijo que volteaba mucho hacia arriba para ver el cielo. Mi amiga Annie fue también de las que se quedaron, de las que salieron al principio. Fueron de las que salieron al principio y ella también estaba asustada, pero no vio nada. Todos estábamos muy nerviosos. Escuchábamos todos cosas, pero diferentes. Era muy raro. Y mi amiga Mons, que ve cosas, ella dijo que al momento que jaló a mi amiga Tati, fue porque vio a alguien que iba a pasar donde iba a pasar ella. Como si alguien iba a interponerse en su camino, por así decirlo. Y la jaló por eso. Fue muy curioso eso. También nos contó que antes de salir vi a un niño. Antes de salir hay como una estatua de de un señor en bicicleta o una niña en bicicleta, no me fijé bien. Que vio a un niño que se escondió ahí, pero que no vi, que después no vio nada. Y fue antes de que nos dijeran que habían visto niños. Bueno, también dijo que ella escuchaba muchas cosas. Dijo ella que vio a un niño, que también vio al que estaba en el cuarto, que estaba asustada mi amiga Dani, y que aparte vio, sentía como que había una señora, posiblemente la monja capuchina, ¿no? Pero dice que ella sí sentía como el ambiente muy pesado. Aquí que concluye la segunda parte, donde hablo de lo que sentimos todos, ¿no? Ahora, lo que está más sobrenatural y que sin esto no haría este video, porque no tendría pruebas, porque si lo han notado, no he dicho nada concreto, solo lo que dijo cada quien. Bueno, aquí está el audio y aquí en mi celular tengo las partes que marqué.
Bueno, eso es todo. Espero hayan disfrutado este video. Yo seguiré subiendo mi contenido que hago normalmente, pero quería contarles a ustedes esta experiencia. Querétaro es muy bonito, visítenla cuando puedan. También hay algo que pasó después de que fuimos y regresamos a Aguascalientes. Fuimos a... yo no soy muy creyente de eso, pero fuimos a hacernos una limpia y ahí pasaron cosas muy extrañas, pero que no contaré porque son cosas muy ajenas de personas que quiero mucho. Así que, bueno, nos vemos pronto. Una persona como tal, Dios es energía. No les ha pasado, vaya, quiero suponer que son católicos. Yo he entrado a la logia de los mormones, a la logia de los, bueno, no he entrado, obvio, no he estado dentro. He visitado mormones, ateos, testigos, pentecostés, musulmanes. Todos se basan en lo mismo, en un Dios. En un mayor, por así decirlo, pero todos son energía. Dios es energía, porque hay muchas cosas, se los vuelvo a repetir, que no se sabe. En serio, ninguna iglesia es santa, ningún templo es santo, el Vaticano no es santo, nada es santo, el Papa no existe. Eso no es cierto. No vayan a iglesias, no vayan a la villita. Obvio, son creencias, yo no se las puedo quitar, vaya. Pero no vayan, eso no es cierto. El templo es uno mismo, la iglesia es uno mismo. Yo puedo ser el diablo, yo puedo ser San Miguel, siempre y cuando irá, aquí está. La santería es un estudio, el cual se estudia la energía, que es algo que nunca ellos quieren enseñar tampoco. La santería es el estudio de la energía positiva y negativa.